Bueno, vamos a quitarnos el mute de OBS. Aquí un poquito bajamos. Tengo que poner la mesa de mezclas que controlo yo el volumen de la música mejor que esto. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández. Es un vídeo, digamos, diferente y distinto aquí en Salmorejo Geek. Voy a empezar una nueva sección aquí en Salmorejo Geek, que siempre hablo de Linux y el nombre no tiene nada de Linux. Salmorejo Geek, Betty Borrillo Digital. Es decir que... Pero ya sabéis que qué guapo estoy, ¿eh? Me he recortado un poquillo por aquí. Qué guapo estoy, madre mía. Me haría el amor a mí mismo. Ahí lo dejo. Bueno, fuera de bromas, voy a empezar una nueva sección aquí en Salmorejo Geek, porque no solo de review viven los nuevos y los viejos linuxeros. Yo, con todos mis respetos, al mundillo, ya sabéis que el otro día hice un vídeo sobre si los que hacían review era gente merecedora de menos atención, digámoslo así. Madre mía, el cuello. Que los que no hacían en absoluto, ¿no? Si hay una necesidad de hacer review, hay una etapa en la vida de cualquier... En la vida de cualquier creador de contenido sobre Linux, genio Linux, que son necesarias esa review y tienes una etapa. Y cuando llevas mucho más tiempo y vas, digamos, madurando en este mundillo, como que te apetece hacer más cosas. Yo entiendo que gente que pide, nos ve simplemente por la review, pero estancarte, lo digo con todo respeto, estancarte simplemente en hacer review. Has visto la distro nueva, has visto la otra, las distros pequeñitas que no conocen ni en su casa, a lo mejor, y no sé. Me parece... Vuelvo a repetir esto porque luego la gente escucha lo que le parece y malinterpreta. Pero estancarte simplemente en review y... cuando lleva ya cierto tiempo, como que no... Sí da una imagen quizás... Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. No, quizás sí da una imagen, no sé. Entonces, fuera de este rollo, he pensado abrir una sección en la cual voy a comentar noticias de tecnología, mayormente cuando será mía, porque si esto es Batiburrillo Digital, y van a ser noticias comentadas que sirvan también. Que no sea con ese necesario estar pendiente a un vídeo. Si me queréis, ves por mi hermosura, evidentemente. Qué guapo soy, madre mía, qué guapo soy. Bueno, que si no queréis ver, simplemente tenerme de fondo, que también se pueda escuchar como si fuera un audio podcast. Entonces, voy a hacer esta nueva sección para aprovechar y para subir contenido al podcast de audio Salmorejo Geek, que está muy paradito. Me falta subir la charla de Pato. Y bueno, veis aquí Salmorejo Geek Podcast. Últimamente solo subo las charlas. Entonces está paradito. Me falta... Hostia, este muchacho no tiene cara. Se la borra. Bueno. Me falta subir nuevo contenido a Salmorejo Geek. Y entonces... Qué mejor, que ya sabéis que Salmorejo Geek es blog, es canal de YouTube y es audio, es podcast, esta nueva sección, ¿no? Así que sin más dilatación, ¿qué diría Kel? Voy a echar un sorbito de agua. Por cierto, estoy en Arch Linux. Estoy en Arch y ayer hice un directo, anoche hice un directo. Vamos a verlo por aquí. Anoche hice un directo. Sí, a ver, estoy esperando a ver si carga. Anoche hice un directo. ¿Se habéis enterado? Sí, anoche hice un directo. Bueno, anoche hice un directo que ahora YouTube ha cambiado. Hay que ir a la pestaña en directo, en vivo y en directo. Y veis aquí, hice un directo que se llamaba... venga, cállate. Se llamaba directo... Bueno, se llamaba Arch o Manjaro. Streameando desde Arch y el PC viejo. Estoy en el PC viejo. Y anoche dije que quizás usaría ambas, no sé, al unísono. Y la voy a seguir usando ambas por igual, pero
Voy a tirar aquí un neofit para que veáis. Para la gente del audio, estoy tirando un neofit a la terminal donde sale el logo de Arch Linux. Mi predilección ahora mismo en este momento está Arch por encima de Manjaro. Arch por encima de Manjaro. Está un poquito por encima de Manjaro. La madre por encima de la hija. Por supuesto con Plasma. Por supuesto con Plasma. Eso ya es irrefutable. La gente, no durarás 5 días en Plasma. Aquí estoy en Plasma. Maravilloso. Así que hoy por hoy, en este mismo momento, 18 del 11 del 2022 a las 12:06 de la mañana, Ars para mí está un escaloncito por encima de Manjaro. ¿Ok? Ok. Fedora también la tengo. Es muy buena Fedora 37 con Plasma. Pero Ars es Ars y a ti te encontré en la calle. Pac-Man, Spam-Man, Aur, etc. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Esta nueva sección estoy pensando si llamarla Salmorejo Off Topic, Salmorejo Geek Off Topic, Off Topiqueando Salmorejo. Y al final he decidido que voy a llamarla. Voy a bajar un poquito el volumen por si está un poco fuerte. Para luego para la grabación. 16%. No quiero tampoco que se escuche una mijita. Así, 12%. Venga, 12%. A lo mejor escucha poco, pero aquello aquí lo escucho más fuerte que lo recoge OBS. Entonces, ¿cómo voy a llamarla? Voy a llamarla esta nueva sección. Voy a llamarla Batiburrillo Salmorejo. No me complico. Batiburrillo Salmorejo. Porque voy a hablar un poquito de cosas. Traeré un par de temas, dos, tres temitas, no muchos. No quiero hacerla muy larga. Este primero sí va a ser un poco más largo porque es el anuncio de esta nueva sección. O puedo llamarla Batiburrilleando. Batiburrilleando, Salmorejo. No sé, batiburrillo o batiburrillo. Es que no me sale la palabra batiburrillando. Bueno, hoy os quería comentar dos cositas, dos noticias. La primera, primero que nada, el culebrón de Twitter. Esto, pero ahora porque salta Siri, si yo no lo he llamado. No está espiando Siri, canalla. Bueno, la primera noticia que voy a comentar se llama, bueno, va sobre Twitter, ya sabéis, el culebrón de Elon Musk con Twitter. Hoy está todo Twitter muy pesimista, que se iba a morir, que se iba, porque está cerrando oficinas, está despidiendo mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto forma parte del circo de la reestructuración que quiere darle ¿Por qué me ha salido aquí este vídeo? Ciérrate, canalla. Bueno, la reestructuración que quiere darle Elon Musk a Twitter. No quiere echar lo que no le es favorable, es decir, las opiniones críticas, las corrientes críticas hacia él, hacia su gestión en todo lo que hace. Y quiere quedarse con con los que le son afines. Tampoco seamos, es decir, en Twitter lleva muchos años que hay un descontrol tremendo antes de la llegada de Elon. Ataques, cuentas para muchos bots, ya sabéis, muchos bots para anular a gente, es decir, ¿cómo se llama este efecto cuando anulan a una persona de manera mediática? ¿Cómo se llama? Se me olvidan las palabras, se me olvidan las cosas. Cancelar. En Twitter ha llevado muchos años que hay mucho cancelamiento y cuando quieren ir por alguien, hordas automáticas de bots mandadas por alguien por intereses para cancelar a X persona o otra persona. Twitter también se está usando para influir políticamente en la gente, que yo no sé cómo la gente se deja influir por lo que ve en Twitter o en una red social, en WhatsApp, en Facebook. Yo, es que a mí lo que diga este tío no me va a influir, lo que diga Elon ni lo que diga ningún político. Yo escucho a los políticos, luego yo ya veré. Yo ya por mí mismo pienso, digo, sí o no, una de dos, o bajas tú o subo yo, cantaba Tino Casal. Pero a mí no me influye nadie. Entonces, gente más sencilla, gente más simple, de la que se compra el móvil simplemente por WhatsApp, se creen todo lo que vengan en el móvil, todas las mierdas que le mandan, todos los bulos, todas las cosas. Pues entonces, pues claro, pues así estas redes proliferan en el sentido de crear, repartir bulos, mover opiniones mediáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tener un poquito de coco, un poquito de seso.
quiere decir que Amazon, que perdón, que Elon y Twitter, Elon va a ser malo o bueno para Twitter. No, que Elon es un empresario y va a moldear a lo que él lo quiere. Evidentemente, y quien no esté de acuerdo, pues no salimos y punto. Si a mí no me gusta algo, pues no me lo bebo. Si no me gusta una Cruz Campo, no me la bebo. Me gusta Cruz Campo, me la bebo. Pero que yo lo que sí sentiría, mayormente que la red de Twitter desaparezca, a mí me da igual. Yo tengo 6.000 suscriptores, pero es simplemente es lo que yo he dicho hoy en Twitter. Lo he dicho en Twitter sobre Twitter. Es una red social. No es nada que a mí me afecte directamente en el sentido de que yo me vaya a pasar algo. Es decir, yo lo que a mí me afecta para mi vida es arrancar el tractor por la mañana y echar mi jornal en el campo, en el olivar. Si cae Twitter, a mí no me afecta, que den por culo. A ver si me entendéis, ¿no? Si cae Twitter, es simplemente Twitter, es una red social. Yo lo que sí lo sentiría es por los puestos de trabajo de personas normales y corrientes como yo y como tú se queden sin trabajo. Por ahí sí sentiría eso, ¿no? Porque este tío, si se queda sin trabajo, tiene millones para reventar hasta que muera y más allá. Y todos los amigachos y los accionistas y toda esta gente, pues tiene mucho dinero. Pero el que esté trabajando en Twitter como un simple trabajador, que ni le va ni le venga una corriente ideológica, ni le va ni le venga otra corriente ideológica, simplemente sea un trabajo por un sueldo, por un salario, pues sí, entonces eso sí dolería, ¿no? Pero yo todas estas cosas las veo como cuando se pelean, como cuando se pelea Apple y Samsung, Microsoft y no sé quién. Déjalos que se peleen entre ellos. Déjalos a nosotros. Yo que gano un jornal en el campo simple, déjalos a ellos que se peleen. A mí qué más me da. Pues yo lo veo así, ¿no? En el tema este lo veo así. Bueno, la última hora de Elon Musk anuncia un cierre de todas las oficinas de Twitter y los países y los pases cancelados. Nadie puede entrar. Perdón. Dice por aquí que en mitad de una semana es el caos, donde la mitad de la plantilla lleva años desarrollando redes sociales, está en la calle, algunos en parte de despidos masivos, otros por desencuentros con Max y otros por negarse a acatar su última política de trabajar mucho y muchas horas. Aquí podríamos decir que Twitter es una explotación, ¿no? Como cuando hay por ejemplo, el olivar es una explotación agraria, el olivar de grandes dimensiones, o ya sea de olivos, o de remolacha, o de manzanos, es una explotación agraria. Que decía ayer en el podcast de mi amigo Pedro Sánchez en Balaestra, nunca mejor dicho lo de explotación, porque antaño se explotaba. Hoy en día en el olivar no se explota a nadie. Que salgan cuatro noticias como en Murcia, que eso, aquí lo otro, de cuatro aprovechados, cuatro hijos de su madre, que exploten a gente, ya sea nacional o de fuera, perdón, a ver los hilos, pero esa gente lo que hay que ir a por ellos con la ley. Ay, perdona, esa gente hay que ir a por ellos con la ley por delante y ya está. Y ir a por ellos y punto. Pero aquí en mi zona no se explota a nadie. Se le paga jornal que está establecido, inclusive más, se paga más de los mínimos siempre de los que tipulan los sindicatos. Y nada más. Bueno, dice que Twitter acaba de avisar a los empleados de que con efecto inmediato todos los edificios de su oficina estarán cerrados temporalmente y que el acceso con tarjeta de identificación está suspendido. Como ha adelantado Zoe Schiffer en una de sus directivas del medio Platformer. Evidentemente yo pienso que es eso, que hay una remodelación, lo quieren remodelar, aunque pierda, quieren hacer una reestructuración para moldar Twitter a lo que ellos tienen, como han hecho en Tesla y en no sé dónde del espacio. Y luego cuando sí que caiga, lo dejarán que caiga un poco y luego ya cuando esté todo ya a su gusto, lo volverán a levantar. Ay, perdón, lo volverán a levantar. Es eso, es una empresa. Es una empresa, es un empresario. Y lo que quiere hacer es eso. Es lo que yo pienso, ¿eh? Además, no se han dado detalles sobre el motivo, pero hay rumores. Estos apuntan a que Max teme un sabotaje por parte de la plantilla de Twitter después de semanas de constantes desencuentros con todo el equipo con forma de red social. Otra hipótesis es que con tal recorte de plantilla ahora mismo la directiva ya ni sabe quién tiene derecho a entrar a la oficina y quién no. Así
que este parón podría servir para reorganizar los permisos de cada persona. Es normal y lógico que si tú llevas trabajando como trabajador en Twitter X tiempo, X años, evidentemente tengas que hacer algo, no te quedes quieto, tengas que hacer algo contra lo que parece el tirano, ¿no? El tirano ahora mismo de la compañía. Tienes que defender tus derechos, tienes que defender tu puesto de trabajo y está ahí, está todo correcto, ¿no? Sabotajes y reaperturas, rumor del CEO no descabellado, si tenemos en cuenta. Hace una hora se filtró que después de cientos de empleados decidieran que no van a acatar su ultimátum de trabajar mucho y cobrar poco. Y mucho y muchas horas, como diría Rajoy, no mucho y muchas horas. Y los catalanes hacen cosas, que diría Rajoy. Fuentes anónimas comentan que medios que Max está paranoico pensando en que todo esto se trata de un sabotaje de los ingenieros y otros empleados de su empresa. Es complicada la cosa, es complicada porque Twitter a nivel mundial es una empresa grandísima y que en el tema de generar dinero no es tan boyante, digamos, como otras empresas, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Si no estás generando mucho dinero y quieres reestructurar para convertir esto en una empresa de ganancias, ya lo tenéis con el tema ese de los $8 al mes por cuentas verificadas, etcétera, luego le salió el tiro por la culata, etcétera, pues bueno, se está montando un circo bastante grande. Las oficinas volverán a abrir el 21 de noviembre, es decir, el domingo, de acuerdo con la información inicial. Mientras tanto, se ha alertado a los trabajadores que, por favor, sigue cumpliendo la política de la empresa, absteniéndose de hablar de información confidencial de la empresa en redes sociales, con la prensa, en cualquier otro lugar. Yo, sinceramente, no creo que Twitter caiga, porque hay mucho dinero invertido. Hay muchos intereses, porque Twitter no es solamente una empresa, no es solamente una red de microblogging, ¿no? En esta red de microblogging sirve para generar opinión, sirve para, desviar opiniones para un lado, para otro. Sirve para adoctrinar, que no me salía. Lo mismo que la gente que ve en la televisión un canal y no sale de ahí. Es un canal de una corriente, porque ya sabemos que hoy por hoy los medios de comunicación no hay ninguno que sea imparcial. No engañáis, ningún medio de comunicación, sea el que sea, ninguno, lo digo yo como consumidor, simple, como lector. No soy ningún entendido, pero lo que veo, no hay ninguno que sea imparcial. Los medios de comunicación los manejan las grandes corporaciones, corrientes ideológicas, partidos políticos, y dan lo que dan para adoctrinar en un sentido o en otro. Y con esto pasa igual. Quien controle Twitter, quien controle la información, hará mucho para manejar a esas mentes simples, para adoctrinar las que se vayan para un lado o para adoctrinar las que se vayan para otro. Y esto es un arma muy poderosa a la hora de las elecciones, que vuelvo a insistir, no sé cómo la gente se deja influenciar por esto en unas elecciones a la hora de crear su voto. No lo entiendo, quizás es porque yo sea un cateto y yo estas cosas la vea, no sé. Soy un cateto, pues seré un cateto de campo. Para mí estas cosas no me influye nadie, no me influye ni un político, ni una política de turno, ni un medio de comunicación de turno, jamás en la vida, ni jamás lo hará. Entonces, con Twitter se ha demostrado, hemos visto en elecciones pasadas, que se puede Twitter, Facebook, WhatsApp, cualquier cosa, medio masivo de comunicación y a nivel mundial, se puede influir en unas elecciones en unos Estados Unidos, en unas elecciones en cualquier otro país, se puede influir perfectamente. Entonces, Twitter no es simplemente una red social, de microblogging, es mucho más. Es, digamos, por donde pasa toda la información a nivel mundial. Es el escaparate, el soporte de todos los medios de información. Entonces, por eso hay muchos intereses. No creo que caiga Twitter, no creo. Es como si dijéramos que Facebook moriría, tampoco. Mira que yo odio Facebook y no lo trago y no lo toco ni con un palo de 1000 metros. Pero no, Facebook no morirá tampoco. Ni WhatsApp, ni Google, ni Samsung, ni Apple. Las poderosas son así. Eso es. Por lo menos mientras que yo viva, no creo que mueran. Cuando yo me muera, yo ya será otra cosa. Y bueno, aquí más cosas. Afirma
Mux afirma dormir también a veces en las oficinas, pobrecillo, se ve la tienda de campaña. Elon Musk envía un correo de gigante a redes sociales unos días haciéndose, haciéndoles las largas horas del trabajo que han realizado desde el que tomó el mando el 8 de octubre. Musk dijo que también se había quedado en la oficina central de Twitter San Francisco, última hora de la noche del jueves de la pasada semana, incluso invitó a las empleadas a dar sobrevivir a la reducción del 50% de plantilla semana pasada a pasar a visitarlo. Caos tras despidos, empleados que sienten que no se sienten respetados, no van a respetar ni a la empresa ni a quien lo gestiona. Vuelvo a decir lo que decía antes, si a ti no te respetan, no esperes otra cosa. Así que yo, para concluir el tema de Twitter y de Elon Musk, yo antes lo pronunciaba como Elon Musk, y cuando he visto a la gente que sabe que dice Elon Musk, pues yo lo pronuncio como Elon Musk y ya está. Yo creo que es esto, todo parte de su circo. Evidentemente hay muchas cosas en juego y gente perdiendo trabajo, eso está ahí. Pero es su empresa, quiere reestructurarla y hacerla, amoldarla a como él lleva sus cosas. Y entonces estará cuando mucha gente caiga por todo esto, cuando la red caiga por todo esto, empezará nuevamente a subir seguramente cuando ya establezca unas bases de la nueva Twitter que él quiera. Inclusive yo diría, yo me atrevería a decir que Elon Musk no durará mucho como dueño de Twitter o los accionistas que le abrigan. Es decir, todo porque él no la ha llegado con su monedero, taca, un accionista y tal igual. Yo creo que esto volverá a cambiar de manos cuando sea. Y será más pronto que tarde. Yo creo que será a medio plazo, volverá a cambiar de manos. Es como cuando venden una empresa, luego cambia de manos, esa empresa la revende a otro. Así. Así que es eso. Yo creo que esto es el circo de Elon, ¿ok? Segunda cosa, Ibai. Aquí tenemos Ibai. Me parezco Ibai, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Me parezco Ibai? Tenemos a Ibai Llano, uno de los grandes streamers a nivel mundial. Yo para mí es el mejor. Es un chaval currante que empezó bueno, todos han empezado de cero, ¿no? Pero él no viene de niño rico, la familia creo, la madre creo que trabajaba fregando suelos o algo, una empresa de limpieza, el padre también currela. Y empezó antes de ser streamer, pues las partidas estas de cosas estas de juegos que gusta a juventudes y de retransmitir estas partidas, que yo no entiendo mucho. Y luego pues le llegó el streaming y hoy por hoy es, aparte de streamer, es un empresario de los grandes. Ya sabéis que junto a Piqué, el futbolista, tiene muchas cosas ahí de por medio, millonarias, empresas y todo eso. Hace veladas de boxeo, hace veladas de campeonato de globos, hace no sé qué, hace no sé cuánto. Que es un tío que se lo ha currado, que si gana 4 o 5 millones al año en euros, más tenía que ganar porque se lo está currando. Lo está currando y si vale, lo vale y ahí está. Y entonces aquí sale la noticia de que Ibai se plantea dejar Twitch. Coño, ahora que iba allí yo también a hacer la competencia. Twitch se plantea dejar Twitch y pasarse a YouTube. ¿Y qué hay detrás de la decisión? Ya lo digo yo. Dinero. Ojo. Y yo apoyo a Ibai. Yo estoy con Ibai. El dinero lo mueve todo. Lo de Twitter, dinero. Yo vi una película hace muchísimos años que se me quedó una frase, una película ambientada en época antigua. Creo que fue cuando eran las guerras con los caballos, los cañones, las carretas, y que eran tiradas por caballos, donde llevaban los cañones, fusiles y a mano, caballería. Y decía que había una frase en aquella película que decían: para hacer una guerra solo hace falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y esto de Ibai, Twitch, YouTube es dinero, dinero. Y dinero, estamos hablando de multinacionales. Twitter, Elon Musk, Google con YouTube y el calvo de, no me acuerdo cómo se llama, el de Amazon, que es Twitch, es de Amazon. Ha habido un tiempo en que YouTube bajó lo que le daba a los creadores, los beneficios. Ahora YouTube mete mucha publicidad aún en canales que no están monetizados. YouTube está metiendo publicidad en canales que no están monetizados. Y está llegando a un punto, estamos llegando prácticamente que ver vídeos en YouTube se está convirtiendo en un deporte de riesgo o en deporte de riesgo en el tema de publicidad, ¿no? A mí no me ha pasado, pero hay gente que se queja por ahí en otros sitios, hasta 10 anuncios. A mí no me ha pasado. Y hoy en día todos usamos bloqueadores, ¿no? Como yo, por ejemplo, tengo
aquí Ublock Origin, etcétera, ¿no? Pero es todo dinero. Y es decir, si ha habido un tiempo, y yo en Twitch tengo experiencia de 8 horas. Tampoco es que yo tengo más experiencia a nivel local, a nivel amateur, a nivel sencillo en YouTube, de ser un youtuber, como veis, de grabar un vídeo de veces y para arriba y no y sube para arriba y no editar ni tengo acuerdos con patrocinadores. Bueno, voy a hablar de Linux, pero Jimmy Jamal me patrocina este vídeo, compra tu clave de Windows. No tengo acuerdos con patrocinadores. Ya el café Hippie Japa se me ha terminado, ya no me patrocina siquiera Hippie Japa. Pero que yo soy simplemente que me hago esto porque me gusta, es decir, que no gano prácticamente nada. Entonces, Ibai arrastra millones allá donde va. Ibai no es el típico streamer, influencer, como otros, ya me entendéis, no quiero tampoco mencionar, ¿no?, a otros, que es simplemente por su cara bonita, no, Ibai es Ibai. Ibai, lo mejor de Ibai es su contenido, ¿eh? como yo, mi contenido, porque yo soy Ibai. Yo soy guapo para mí mismo. Otra persona mejor dice que feo eres, yo puta, que calvo, cabrón. No, yo soy guapo para mí mismo. Entonces, Ibai es su contenido y se lo curra y se lo ha currado siempre. Entonces dice por aquí, el streamer más seguido de España, y yo añadiría uno de los más seguidos a nivel mundial, hay dos o tres norteamericanos que lo superan y ya está. Ha anunciado por sorpresa que ya ha tomado la decisión de cambiar de plataforma. Uh-huh. El creador de contenido español de Twitch, porque esta gente está en Twitch, tanto Ibai, AaronPlay, TheGriff, etcétera, 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 y luego van recortando a esta gente, ya tiene auténticas empresas, empresas que dan dinero a otras personas para editar vídeos, para contactar con marcas, para, yo qué sé, para que le lleven a los bolos, a los sitios. Son ya empresarios poderosos y que tienen una serie de personas trabajando para ellos, dando trabajo. Entonces, en lo que estaban haciendo hasta ahora eran, de sus directos de Twitch, concentrar X vídeos, no al portal de esto, concentrar vídeos y poner parte de esos directos lo más jugoso en YouTube, exceptuando de vez en cuando se dejaban caer por YouTube. Bueno, que si hago contenido para YouTube, tenéis un vídeo, porque no, porque YouTube les estuvo pagando, lo han estado pagando y tal y cual, no, pero esta gente no se mueve porque se mueve por contratos millonarios, multimillonarios. Llega Twitch, le hacen tacatá, toma y vente. Ellos revisan con sus abogados, que esta gente tiene abogados como yo. Ahora, pues en Twitch, se les está acabando los contratos, que conlleva una serie de cosas que yo no alcanzo a imaginar. Patrocinadores, no sé qué, en fin, una serie de dineros grandísimos. Hay gente más pequeña, el otro día veía yo a este, que empezó haciendo vídeos de canciones, parodias de canciones, ¿cómo se llama? Ricky, creo, Ricky Did. Lo vi en un directo suyo, bueno, en uno de estos vídeos que subí a YouTube, que se podía sacar al mes 30-40 mil euros entre los patrocinadores y todo. 30-40 mil euros no gano yo al año, coño. Entonces me entendáis, va todo contrato, ¿ok? Bueno, el creador de contenido español más seguido de Twitch ha anunciado que ya ha tomado la decisión de qué plataforma realizará su stream a partir del año 2023 y todo apunta que podría pasarse a YouTube. Solo había dos posibilidades porque el resto ni de coña, amigos, ha dicho el bilbaíno. Evidentemente, decir streaming es decir streaming y ganar dinero, es decir Twitch y decir YouTube. Ha dicho Bilbaíno, ni de coña, Bilbaíno, durante uno de sus directos, donde ha explicado que la decisión ya está tomada y que no cree que vaya a hacer una comunicación oficial sobre ello. De confirmarse que se pasa a YouTube, será un duro revés para la aplicación
que lleva encadenando polémicas sobre la remuneración a sus usuarios y a sus creadores, a los que crean contenidos. Es decir, YouTube pone las cosas, las herramientas, pero quien crea contenido son los demás, tenía que pagar un poquito más. Que se queda como muy buena parte del pastel, ¿no? Obviamente Twitch es la mejor plataforma para streamer, evidentemente por el tema de el chat, los avisos estos que saltan, ¿cómo se llaman? Las cosas cuando alguien se suscribe a tu canal, ¡boom! Sale muñequillo, sale Goroinchi, que eso yo nunca lo sabía cómo poner en mi canal, pero bueno, para interactuar de manera directa con tus seguidores es Twitch, evidentemente. Twitch es para directos, ¿no? YouTube para vídeos grabados, eso es así. Obviamente tú eres la mejor plataforma para streamer en base a lo que el chat y la comunidad que tenemos aquí, aunque hay otras muchas más cosas que no me gustan, ha comentado Janos. Puede ver el minuto tal cual, vídeo, que ha recordado que su canal de YouTube cuenta con casi 10 millones de suscriptores. Yo ya mismo lo pillo, vaya, crearos que voy a tardar mucho. Sé que muchos de vosotros también veis YouTube, han señalado, sin embargo, ha indicado que la plataforma de Google es peor que la de Amazon para hacer streaming, eso es así. Yo hago más streaming en YouTube porque es donde tengo la mayoría de mis seguidores. En Twitch me sigue muy poquita gente en comparación con la que me sigue en YouTube, entonces yo es por eso, ¿no? Pero que la primera es mucho más grande, evidentemente. YouTube es YouTube. Tú quieres ver un vídeo grabado de alguien en el móvil, cualquier sitio, vas a YouTube. En Twitch, buscar los directos y que se eliminan cada X días es un poco más trabajoso, ¿no? Es mucho más grande, lo que supone un trampolín mayor para eventos que organiza como la velada del año. Los próximos años ya sé dónde streamear, ha dicho. Evidente, para las cosas que él hace de boxeo, de todas estas cosas, las veladas, YouTube es el mejor sitio. Hace el directo, se quede grabado se quede para siempre. Y luego, si quiere, va recortando trocitos como hace Jordi Guay. Si veis, por ejemplo, Jordi Guay, el famoso también youtuber que hace un podcast que se llama Jordi Guay, trae invitados de peso. Te puede traer a un político, te puede traer a un escritor, te puede traer a un influencer o lo que quieras. Y te hace charlas, Jordi Igual, por ejemplo, de 3 horas, 3 horas y pico, incluso de 4 horas. Y luego va seccionando las partes más jugosas de esas charlas, de ese podcast en vídeo. Va seccionando a lo mejor en parte de media hora, de un cuarto de hora. Y lo que era un solo vídeo de 3 horas que te genera esas ganancias. Esas ganancias en visualizaciones por la publicidad y por otras cosas en esas 3 horas, si luego tú ese vídeo 3 horas lo partes en 15 vídeos más, ahí tienes 15 posibilidades más de seguir ganando dinero, cosa que en Twitch no pasa. En Twitch hace un directo de 3 horas y está ahí. Luego se puede abajo, que si cortas clic, no sé qué, no sé cuánto, pero no puedes recortar ese vídeo de 3 horas en 15 partes, por ejemplo, y subirlas a Twitch, porque no es de subir vídeos, es de directo simplemente. Es una plataforma para hacer streaming. Y aquí pues Jordi Guay aprovecha. Aquí Jordi Guay aprovecha. Le gana dinero al vídeo original de 3 horas de la charla con el invitado. Y luego, si parte ese vídeo en 10 trozos jugosos, tiene 10 vídeos más generando dinero. Porque estos tíos ya son empresas. No son como yo, me como los mocos, son una empresa. Y bueno, pues ya no tan, hubo directivos empleados que decidieron, vamos a ver, dice, porque ya nos no ha declarado qué es lo que no le gusta de Twitch, sin embargo, no, hombre, no puedo decir por si cuando termine con YouTube, cuando se pase, tiene que volver a Twitch, esto es así. Aquí no se mosquea a nadie, es decir, si va y se va, pues a lo mejor Twitch ha hecho una contraoferta, todo esto se queda entre ellos, evidentemente. Y a Ibai no le ha convenido, Twitch ha vuelto a hacer otra contraoferta, no ha convenido, al final YouTube ha seguido ofertando y se va. Pero cuando pase X tiempo y le cumplan los contratos que hayan firmado con YouTube, habrá que volver a renegociar, y si llega Twitch y le dice toma y YouTube le da menos, pues no es solo dinero. Yo creo que también Ibai, en esta vida no todo es dinero, aunque parezca mentira. Yo creo que también Ibai busca esa comodidad, ¿no? Y que él se sienta a gusto trabajando, ¿no? Y que se sienta
tranquilo y él y los suyos, porque era arrastrar a un equipo de gente que trabaja para él, ¿no? Que se sientan bien, ¿no? No toda la vida es dinero, ¿no? Aunque dinero sirve para muchas cosas. Pero bueno. Sin embargo, referencia a la pasta que paga cada uno es cristalina. Hace un año la plataforma comenzó a reducir las tarifas a los creadores de contenidos, algo que ha tensionado cada vez más la relación entre ellos. Es decir, me pagan menos, estoy un poco más... Me pagan menos... Vamos a ver, las perras son muy grosas. Es más, hubo... Ay, perdón. Hubo directivos y empleados que decidieron dejar la compañía por no compartir el nuevo rumbo. De hecho, algunas medidas fueron consideradas una auténtica tomadura de pelo, mientras había ventaja de no poder tomar pelo. ¿Qué pelo van a tomar? ¿Cómo decía de la barba? Mientras que otras suponía incluir tanta publicidad que los dejaba demasiado cerca de la televisión tradicional. Es otra cosa de lo que yo antes he comentado, ¿no? Me he quejado. Hay tanta publicidad que ya no atrae ver un contenido en YouTube, que ya no atrae ver un contenido en Twitch. ¿Te puedes ir a redes libres de vídeos? Sí, pero es que allí no hay nadie. Y si te vas, no te va a seguir nadie. Si Ibai mismo, si Ibai mismo, Ibai y Aronplay, cualquiera de estos creadores gordos, grandes, se van a esa, al YouTube libre, no me acuerdo cómo se llama, eso revienta en 5 minutos. Eso no tienen cojones a albergar todo lo que hace esta gente, ni los seguidores que arrastran. Le revientan los servidores, los discos duros donde no está. No hay esa preparación porque no hay costumbre, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es YouTube, Twitch o YouTube, que tienen, son empresas multinacionales que tienen, pues, que tienen poderío y que tienen medios para el tema. Bueno, en el trasfondo de todos estos movimientos está el dopaje con el que Amazon ha inflado durante años a Twitch. Esto se debe a que la suscripción de Prime, que tiene un coste de 4,99 al mes, permite ahora abonarse a un creador sin ningún coste extra, cuando el precio habitual era 3,99. Todo ha subido. A mí me han subido. Yo me... revisando el otro día mi suscripción a Apple Music, yo que pagaba 99 euros al año y ahora veo que pago 109. Digo, hostia, me han subido 10 euros ahí por la cara. Bueno, ha subido a nivel mundial, ¿no? Pero todo está subiendo y lo malo es que los sueldos no están subiendo. Yo cobro el mismo sueldo, no me acuerdo de cuántos años, y la gente que yo conozco, todos, que no soy yo solo, los sueldos no han subido, y esto no para, el coste de la vida no para de subir, los alimentos básicos no paran de subir, y el entretenimiento no para de subir también, el entretenimiento no para de subir, y esto es una locura ya, porque los sueldos no suben, al menos a los currelas, el que sea que trabaje para la administración, no lo sé yo, para los currelas no. Es la misma estrategia que llevan a cabo tan. En inicio aquello sirvió para ahogar la huida masiva de youtubers que se fueron a Twitch y a la que fue su casa madre tal y cual. Al mismo tiempo, YouTube lleva meses buscando ser más atractiva para los creadores de contenido, tanto vídeos de directo como short, su clon para competir con TikTok. Es cierto, tú ves ahora la mayoría de vídeos pequeños de YouTube son de TikTok. Tiene la marquita de agua de TikTok. Y los que, la mayoría de vídeos lo diré, en Twitter son de TikTok. Vienen de TikTok, toda la marquita de agua de TikTok. TikTok ha arrasado con todo el mundo. Y si TikTok se convirtiera en una plataforma de streaming, que ya se puede hacer live allí, ¿no? Pero si se convirtiera TikTok en una plataforma de streaming tipo Twitch, yo creo que barrería Twitch. Yo creo que TikTok barrería Twitch de un plumazo. Yo me resisto, yo no quiero entrar en TikTok, no me fío. Para mí TikTok es como WhatsApp, ¿no? Pero lo que está ahí. Eso no se puede negar porque está ahí. En una entrevista periódico, el periodista de Bloomberg, Mark Bergen, recalca que... Un buen chaval Bergen este, yo lo conocí en la escuela. Recalca que estas personas no son empleadas de la plataforma ni tienen ningún tipo de garantía. YouTube les pague algunos millones de dólares. Bueno, es todo dinero. Al final es todo dinero. Ojo. Ahora, os digo una cosa, aquella canción famosa de ni ni money money, ni ni money, yo trabajo duro por mi dinero. Si Ibai, en este caso Ibai, es extensible a demás creadores de contenido importantes, no como yo. Si Ibai trabaja duro por su dinero y no se está viendo remunerado, a ver, lo diré, remunerado, y ahora ha llegado YouTube y le da un pastón,
para que vuelva, porque él estaba allí, luego se fue a Twitch y ahora vuelve. Pues mírame. Ibai está mirando, a fin de cuentas, está mirando por sus intereses económicos, que es su trabajo, aunque algunos no lo veamos o no lo vean. Yo ya sí lo veo. Esto que hace esta gente es un trabajo. Esto que hace esta gente de streamer, creadora de contenido, es un trabajo. Otra gente que se hace fotos así para Instagram y se hace selfie, es trabajo. Será. Pero esta gente es un trabajo. Y lo que ha hecho Ibai, crearte una balada de boxeo, crearte una balada de globos, crearte un campeonato de no sé qué, de comer tortilla, cualquier cosa. Organizar unas campanadas a fin de año con Ramón García, con la capa. Todas estas cosas que ha hecho Ibai no las ha hecho nadie. Por eso para mí Ibai es el más grande. El más grande. En todos los aspectos, no solo en el físico. El más grande creador de contenido. Y es muy sincero siempre. Va siempre con la verdad por delante. Lo que tengan de puertas adentro, los contratos con Twitch y con YouTube, esos son para ellos, evidentemente. Pero de puertas afuera, muy transparente con la comunidad. Es muy coherente. Siempre cuando hay algún problema de chavales, siempre le dice la verdad. No obsesionáis con esto, aquí no llega cualquiera. Esto es así, le cuenta que esto no es todo colorinchi, que hay que trabajar duro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es alguien, no es un influencer que vaya por ahí como el típico o la típica influencer que va así de estrellita, que va de estrellita y va como si fuera una diva, un divo, una actriz de Hollywood. No, Ibai es del pueblo, el streamer del pueblo. Ibai es el streamer del pueblo y tiene los pies sobre el suelo, sobre la tierra. Y la imagen que da a sus seguidores, que son mayormente juventud, niños y jóvenes, es un tío coherente, con los pies en el suelo. No es un otro streamer con sus Audis, con sus BMWs, con sus Ferraris, con esa imagen, esos cuerpos, esa gomina, esas cosas, esas mierdas. Con todo respeto para la gomina. Que no, Ibai es un tío, ahí está, con su camiseta. Y su curro. Ay, impresionante. Yo estoy con Ibai. Si se va a YouTube porque gana más, ole, Ibai, te lo ha ganado. Y punto. A ver si YouTube me ficha. También como Ibai me quito del tractor, que tengo ya las vértebras las tengo jodidas. Pues nada más, chavalería, espero que os haya gustado. Me he hecho demasiado largo. Ya os digo que por ser el primero iba a ser más largo. Lo siento. ¿Cuánto llevo? 43 minutos, madre mía. Pero bueno, me he hecho demasiado largo y nada, espero que os haya gustado. La nueva sección de Batiburrillo Salmorejo, aquí en Salmorejo Geek y en audio también en el podcast de audio Salmorejo Geek. Lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcasting, Spreaker, Evox, Apple Music, Spotify, Overcast, Pocket Cast, Antena Pop, pam, 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 pam. Todas las plataformas, todo. Lo tenéis en audio en Salmorejo Geek Podcast. Muchas gracias. Nos seguimos viendo, escuchando y gracias por este apoyo. Like, suscribe, etc. Chao.